Sabemos que hoy en día gran parte de las computadoras vienen con Windows por default, pero muchos de los usuarios no saben que hay muchos sistemas aparte de ese Windows y muchos mejores que este. En ese caso vamos a hacer un revisado de un sistema que promete potenciar cualquier tipo de computadora, ya sea una computadora antigua o una computadora más moderna. Este es una distribución de GNU Linux que se llama Ubuntu Kylin, que cabe sacar de ese sistema. Este es uno que cualquier persona pueda utilizar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos computadoras antiguas que simplemente queremos hacer tareas básicas, simplemente como ver video en YouTube o entregar alguna tarea. Bueno, ese sistema va a funcionar para eso. Aparte también de eso, de tener una interfaz gráfica que se parece bastante a Windows. Pero a diferencia de Windows, yo podría decir que ese sistema es mucho más flexible que este. ¿Por qué? Porque tiene diferentes públicos, pero engloba algo que es muy fácil de utilizar, de personalizar. Porque también algo que nos gusta sobre el sistema es que sea más agradable. Porque cuando vemos un sistema más agradable, se nos hace más fácil, aunque sea un efecto placebo como tal. Se nos hace más fácil acondicionar, buscar las configuraciones, hacer cualquier tipo de tarea, sea tarea compleja o una tarea básica, como por ejemplo ver un video en YouTube. Como por ejemplo las configuraciones. Las configuraciones aparece un menú que se parece a Windows. Pero ya cuando entramos en algo en específico, como por ejemplo aparecen las cosas minimalistas, como que los encabezados, los títulos, y luego en la parte, en el cuadro derecho, aparecen las cosas maximizadas, un poquito más fácil de utilizar y no tan cargado visualmente. Porque también eso que debemos saber es que ese sistema es ajeno a Windows. Pero porque sea ajeno a Windows, las configuraciones no van a ser menos flexibles, al contrario, hay más personalización, más ajustes, más formas y mucho más asequible a cualquier tipo de computadora, sea una computadora antigua o moderna. Porque algo que cabe sacar es que el sistema tiene una flexibilidad, como por ejemplo la instalación del sistema, que también algo que cabe sacar es que te voy a enseñar a cómo instalar el sistema en la descripción o en el canal, que también es el video. El punto de esto es que simplemente al instalar el sistema trae un buen navegador, trae un sistema de firmatea que más adelante hablaremos de ello, pero simplemente nos vamos ahora a fijar en las configuraciones, porque las configuraciones del sistema son bastante fácil de utilizar y yo podría decir que es una mezcla entre un poquito de Android, Windows y también la forma fácil de utilizar cualquier sistema, porque algo que debemos buscar en cualquier sistema es que sea fácil al momento de instalarlo, de ejecutar, de hacer cualquier tipo de tarea. Como por ejemplo es el sistema de informática, aquí se llama WPS y es exactamente lo mismo que hace Word, Excel, PowerPoint en sí. El sistema de informática de Office 365, que aquí es totalmente gratis y viene preinstalado en el sistema. ¿A qué me refiero con eso? Que simplemente la forma de instalar el sistema es muy fácil. Aparte también de esto, tenemos un sistema de informática que es totalmente gratis y vamos a poder abrir esos documentos. Como por ejemplo, hay un programa que se llama, dentro del paquete de WPS, que se llama Writer, que es exactamente lo mismo que Word. Hace lo mismo, podemos abrir documentos, hacer documentos y editarlos simplemente en ese documento, en ese formato de documento. Aparte también de eso, exportarlo, porque a veces tenemos esas computadoras o queremos salirnos a Windows, pero la limitante más grande son los programas y principalmente los programas de ofimática, especialmente este, porque gran parte se basa en Excel, presentaciones y cartas o documentos hechos en Word. Aquí tenemos el Writer, también tenemos una hoja de cálculo y también una forma de presentación que se llama Presentation, que es exactamente lo mismo que PowerPoint. Aquí vamos a hacer también lo mismo, hay una compatibilidad para editar, crear y ver documentos, también documentos PDF. Otro punto fuerte es que aquí hay un desarrollo bastante grande, porque ese sistema, al estar basado en Ubuntu, tiene una buena tienda de aplicaciones. Aparte también de eso, nos funcionan los comandos y también podemos buscar cómo instalar cualquier programa o resolver cualquier tipo de problema simplemente buscándolo en YouTube o en Google. Otro punto que yo siempre busco en los sistemas es el monitor de los recursos, o System Monitor. ¿Qué quiere decir esto? Que eso nos va a decir cómo va el procesador, cómo la memoria RAM, cómo va también los recursos del internet o de la banda de ancha. ¿Qué cabe sacar? Aquí yo veo que está consumiendo un poquito más de memoria RAM. En pocas palabras, por ejemplo, para tú poder instalar el sistema, los requisitos mínimos son simplemente tener 2 GB de memoria RAM, lo cual yo no recomiendo. Yo recomiendo serían 4 como mínimo. Aparte también de eso, tener un procesador de 32 o 64 bits. Esencialmente, este sistema está direccionado hacia computadoras de 32 bits, lo cual hace que sea mucho mejor porque son procesadores más antiguos y es mejor para llegar a más público. Otro punto también es que yo siempre busco es la hoja de cálculo, porque
Hoy en día los sentidos laborales van muy orientados a la forma de Excel, de esos programas en Excel como la programación, basado también en aquí, aunque sea una programación básica o también algo o cosas básicas que también accedemos aquí, podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema en ese sistema de informática. Otro punto que también deberíamos saber al momento de instalar cualquier tipo de sistema, ya sea este, Windows o alguna distribución de GNU Linux, es que esencialmente sepamos qué tantos recursos y aparte también de eso, la estabilidad, funciones y también qué tan asequible es el sistema. ¿Por qué digo esto? Porque hay sistemas que se muestran muy fácil de utilizar, de instalar, pero consumen muchos recursos, como por ejemplo puede ser Windows. En ese caso, ese sistema podría llegar a mejor público si buscamos la forma de optimizarlo, de volverlo más común, como por ejemplo las distribuciones de GNU Linux. Otro punto también es el tema de las actualizaciones. Cuando intentamos instalar algún tipo de programas, muy sabemos que los programas de Windows y Linux no son compatibles, pero para ello hay programas que traducen ese sistema o ese lenguaje hacia nuestro sistema, que es este, Ubuntu Kylin. Ese programa se llama Wine. Ese programa va a traducir gran parte de los programas o los programas básicos que un usuario literalmente beginner podría utilizar en su daily use. Siguiendo hablando de las actualizaciones, también hablamos de que las actualizaciones en Windows son muy complejas. Muy bien sabemos que las actualizaciones en todos los sistemas podría fallar, podría quedarse sin el sistema como tal o dejando de funcionar cualquier cosa, pero en Windows es muy normal que por ejemplo deje de funcionar el Wi-Fi, el mismo sistema como tal, y un usuario promedio no puede recuperar el sistema, no puede recuperar los datos a menos que busque una herramienta o a alguien que sepa hacerlo. Por eso yo les recomiendo ese sistema. Gracias por ver el video, si llegaron hasta este punto.